un lenguaje arquitectónico, ¿no? O sea, precisamente este tipo de balaustradas pues son originarias del neoclásico, ¿sí? O sea, se emplean en la arquitectura monumental, pero pues algún arquitecto por ahí dijo, pues yo también las voy a poner aquí arriba, aunque no sean iguales ni tampoco sean de cantera, pero tenían la noción de manejar un lenguaje que permitiera identificar todo aquello como un conjunto, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de cosas que a los arquitectos hoy en día no podemos sensibilizar. Nuestro centro histórico está conformado por diferentes temporalidades. Este edificio es un hotel que se encuentra en la calle de Corona, ahí muy cerquita de San Francisco, y pues es de estilo neocolonial, ¿sí? También si analizamos su fachada, pues conserva, es muy estética, tiene muchos elementos que quizás no pertenezcan al estilo, sería un ecléctico, pero estilo neocolonial, ¿no? Porque por aquí se observan unas columnas que están adosadas al paramento, están hundidas y serían de un orden o de espíritu barroco, ¿sí? Acá tenemos otro que tiene una influencia así también neocolonial. Y pues como esta cultura de que nos pertenece a todos el centro histórico, el tiempo en el que estamos en él, pues le tocó a la era de la modernidad también poner su huella. Entonces, no está mal, es válido, pero hay que tener mucho cuidado cómo se hace. Cuando empezaron a hacer estos diseños fue a la mitad del siglo XIX, 1950-60, empezaron también a ensanchar las calles de Guadalajara, porque querían un centro histórico moderno, querían el progreso, esa era la ideología, y no se valoraba la arquitectura del pasado como patrimonial, no se tenía ese concepto. Entonces, no podemos achacarles a ellos que hicieron mal. ¿Sí? Los conceptos modernos de arquitectura patrimonial surgieron en Europa, porque pues allá ya tenían mucho tiempo de estar manejando todo lo que es conservación arquitectónica y estudiar y reestudiar los modelos clásicos, y pues si lo vamos a estudiar lo tenemos que proteger, lo tenemos que conservar, entonces de ahí nace la disciplina. Cuando esos conceptos permean al nuevo continente, cuando migran aquí a México, ya más en específico, pues estamos apenas nosotros saliendo de... Ya teníamos tiempecito, pero no nos recuperamos todavía de la Revolución Mexicana, ¿sí? O sea, apenas estábamos peleándonos por cómo mantenernos como nación, cómo encontrar una identidad, y no teníamos tiempo para ver si conservábamos la arquitectura del pasado o proponían los arquitectos de aquella época un nuevo lenguaje arquitectónico. He leído varios documentos y libros y ahí platican que se sentían desesperados porque no querían repetir la arquitectura porfirista. Es más, destruyeron muchos edificios y monumentos que Porfirio Díaz había construido. Entonces había un resentimiento hacia la arquitectura ecléctica, estilo francés sobre todo, que había establecido Porfirio Díaz, ¿no? Entonces ya no querían hacer esa arquitectura y estaban en la búsqueda en el mundo, también ya se estaban dando los inicios del modernismo y ellos querían ser parte de eso. Entonces, con ese auge, pues poco les preocupó destruir el patrimonio, ¿sí? Y además no había leyes que se los impidieran. Entonces, de ahí vemos este tipo de construcciones que ahorita ya están abandonadas, ¿sí? Esta es la finca que se encuentra precisamente enfrente de este, es por una de las calles de ahí del Callejón del Diablo, por esa zona. Pues sí, se nota un contraste tremendo, ¿no? Bueno, ya llegamos a la espinita. Como ya les estaba mencionando, pues debe de haber un diálogo entre arquitecturas, ¿sí? Entonces, esta le está aventando flores a este edificio y pues este no le puede contestar lo mismo, o sea, es completamente ajeno. Se están desarrollando espacios como este, lástima que no se vea colores, pero aquí es hay un colorido que no responde a ningún tipo de orden, ¿sí? Y este tipo de elementos, como les platico, está muy cerca de edificios históricos.
histórico-patrimoniales como es este, ¿no? Entonces, ahí los arquitectos no supieron, o más bien no los dejaron, poder desarrollar un proyecto de manera adecuada. Pero es lo que hay que evitar, ¿sí? Y si van a proponer un edificio en un contexto histórico, más vale que tengan una buena justificación y que se ajusten a los criterios de conservación internacionales. Aquí hay otro ejemplo, también muy triste, como casi nunca paso por ahí, cuando lo había visto. Está enfrente del Mulvar, ¿sí? Desgraciadamente conservaron este paramento, la fachada está inservible, aquí se ve el área de la fachada, y es ridículo que digan que están hablando de conservar el patrimonio cuando este macizo aplasta a la fachada, y la casa por dentro ya se la echaron, ya no tiene ningún valor arquitectónico, está llena de la cimentación de esta mole, ¿sí? Entonces, pues a veces sí es señalar, pero no es señalar por señalar, hay que darnos cuenta de lo que está mal, ¿sí? En cambio, en esa época de los 50s, aquí pasa alcalde, por acá enfrente pasa alcalde, aquí es donde es la callecita que es Pedro Moreno, ustedes saben. Creo que es el Pedro Moreno, me equivoco. Total, a quien se le ocurrió demoler esta parte tuvo la delicadeza o el tino de no romper la función del pasillo, ¿sí? Entonces dijo, bueno, el pasillo va a seguirse usando como pasillo, se respeta la unidad arquitectónica, pero estoy diferenciando entre lo nuevo y lo viejo, ¿sí? O sea, como que se vio que aquí hubo una intención de lo que se debe manejar como armónico, pero aquí ya falló rotundamente porque la altura no la siguió, creció este edificio, bueno, no se nota, pero todavía le volvieron a hacer, yo creo que esto ya fue en época reciente, algo más grande aquí arriba, ¿sí? Los vanos, no, si hubiera seguido un ritmo de vanos aquí también hubiera sido más integrado este volumen, ¿no? Y pues en todos lados se cuecen habas. Esta foto es en México y es impresionante esta casa que es extraordinaria, es una arquitectura con influencia neogótica muy bonita. A espaldas, justo en el terreno de espaldas, está la construcción de, no es Torre Mayor, pero es otro edificio muy alto, o sea, no me alcanzó el gran angular para ver toda la parte de arriba. Se convierte en lunar, se minimiza el patrimonio arquitectónico, claro, no lo tumbaron porque tiene un propietario y ha de ser muy caro comprar una finca de estas características en la Ciudad de México, pero les valió, o sea, rompieron completamente el contexto, ¿sí? Bueno, hay ciertos objetivos de la conservación arquitectónica que vale la pena que se los lleven en mente. Sí, es buscar la utilidad e integración de los edificios patrimoniales ante los nuevos escenarios y expectativas que genera la sociedad contemporánea. Sí, o sea, tenemos edificios históricos y hay que remodelarlos, hay que intervenirlos, hay que conservarlos, claro, pero en un proyecto integral que les permita ganarse la vida. Ellos tienen que sustentarse por sí mismos porque sale carísima una intervención. Y si no se habita, si no se le da funcionalidad, ese edificio va a volver a deteriorarse. Entonces, papá gobierno no puede estar invirtiendo en mantenimiento de edificios, a menos de que sean considerados muy valiosos, ¿no? Pero el reto es ese, convertir esas edificaciones patrimoniales en un uso conveniente para nuestra sociedad. No todos los edificios patrimoniales podemos hacerlos funcionar como querramos, o sea, es imposible. Hay unos usos específicos y no todos pueden ser museos o galerías, entonces hay que hacer un buen estudio de proyectos. Especialización en la gestión y manejo responsable del patrimonio edificado. Las personas que se encarguen de hacer proyectos de intervención al patrimonio deben de contar con las herramientas suficientes. Debe de ser un equipo multidisciplinario
y también deben de tener técnicos especializados para la intervención. No nos podemos llevar al maestro Pepe y a su hijo a intentar darle un aplanado a un muro de adobe de una de estas edificaciones. O sea, es todo un procedimiento, hay que respetar el sistema constructivo, hay que conocerlo, y desafortunadamente los albañiles de estas generaciones, al igual que nosotros, estamos perdiendo esas técnicas constructivas. Entonces, el arquitecto que interviene debe de estar pensando en otro tiempo y en otras necesidades. Y por último, bueno, pues la documentación, el estudio e investigación del patrimonio arquitectónico debe de ser por parte de las universidades, como esta universidad, la Universidad de Guadalajara, de las instituciones importantes, para que se pueda lograr una difusión. O sea, nosotros somos los que vamos a tener que valorizar en primera instancia los edificios, porque los conocemos, es nuestra materia de trabajo, y de ahí poder divulgar hacia la sociedad la importancia de su conservación. Ya para terminar, estas imágenes son muy explícitas de los deterioros que está sufriendo el centro histórico. Esta finca alguna vez presentó deterioros, se ignoraron, alguna vez se le cayó alguna cubierta, se ignoraron, y se empezó a deteriorar el entrepiso, se ignoró, hasta que los muros por sí solos no pudieron resistir más y se derribaron, ¿no? Entonces, hay muchas fincas en el centro histórico que están en los distintos procesos que les describo, y nadie está haciendo nada por rescatarlas. ¿Cuál va a ser su fin dentro de 15 años, 10 años? Este estado, o sea, es un estado ya ruinoso, no se puede hacer ya nada. ¿En qué se va a convertir? En estos desiertos urbanos. Sí, aquí pues el responsable fue un proyecto de las villas panamericanas que siempre no se realizó, pero de todas maneras les brindó la facilidad de poder hacer una destrucción colectiva de este patrimonio. O bien, lo que está ocurriendo, ¿no? Se convierten en estacionamientos para los señores congresistas, y pues una fachada horrible que también se está cayendo a pedazos. O sea, nadie les está metiendo mano y se van a perder. Y acá pues, un ejemplo medio dramático cerca del Parque Morelos. El de Humboldt, ¿no? Uh-huh. Está ya caído completamente, esperando que llegue la retro. Pues por mi parte es todo, muchas gracias.